Muy buenas a todos creadores y bienvenidos de nuevo aquí al canal de MV. Hoy tenemos un trabajito muy facilito que ahora lo vais a ver. Es lo que estáis viendo en pantalla. Se trata de trabajar una simulación de físicas de humo. Como estáis viendo, el acabado es muy, muy espectacular y lo más importante que estamos trabajando en 2.8 y beta, perdón, con el motor gráfico de Eevee, ya que lo que he visto mayormente se trabaja en 2.79 o 2.8, pero el humo siempre lo he estado trabajando en Cycles y mucha gente me ha preguntado en que cómo se trabaja el humo en Eevee. Así que nada, vamos a empezar con este tutorial que vais a ver que es muy facilito y con un acabado muy bueno. Antes de nada, os animo a suscribiros al canal, a darle a like y para que esto siga creciendo y sobre todo sigamos aprendiendo juntos. Así que nada, ya empezamos. Tenemos aquí lo de siempre. Vamos a quitar el cubo y dándole a Shift A voy a sacar una esfera. Ahí la tenemos. Lo siguiente, con la esfera seleccionada, le vamos a dar a Auge y vamos a sacar un Domain. En Quick Effect y vamos a sacar un Quick Smoke y este es el domain, este es el sitio donde va a trabajar el humo, es como una caja transparente donde de cristal, digamos, donde el humo no va a salir. Entonces la necesitamos más grande para que haga todo el efecto. Le damos aquí y vamos a ponerla, primero le damos a la S, la ponemos más o menos así, lo subiría un pelín, bueno, voy primero a ponerla más alta, así más o menos, y la subo, vale. Así más o menos, ya cada uno como quiera, porque esto ya es personal, cada uno como quiera hacerlo, o si queréis hacerlo igual que yo, pues nada, ojo, así más o menos. Digamos que el humo va a ir subiendo por aquí y este va a ser el tope, por aquí no va a trabajar fuera. El domain se hace porque si utilizáramos todo necesitaría muchos recursos según la programación de Blender, entonces, y para el tema de la física del humo. Entonces, con el cubo seleccionado del domain nos vamos aquí a físicas y ya vemos que está activado las físicas de Smoke. Vale, pues ahora vamos a subir la resolución del humo. Yo le pondría aquí 70, ¿vale? Para tener una resolución más alta. Lo siguiente que le haría, sería en High Resolution, lo activaría y le pondría aquí 2, más o menos. 2 en High Resolution. Bueno, si le damos al Play, ya vemos cómo el humo va fluyendo sobre nuestro trabajo. ¿Veis? Estos son los tutoriales que gustan, que en un momentito tenemos ya hecho algo espectacular. Podéis luego este objeto lo podéis utilizar como queráis, podéis ponerlo en movimiento con físicas, podéis ponerlo en animarlo como queráis, ¿vale? Esto es un ejemplo y ya vosotros sois libres de hacer lo que queráis. Bueno, pues ya teniendo esto activado, bueno, es importante que os diga que aquí, Adaptive Domain, aconsejo activarlo. En mi caso no lo voy a activar porque me da problemas en este Blender, quizás el de mañana, porque esto cada día va saliendo uno nuevo. En el próximo Blender a lo mejor esté solucionado, pero cuando lo activo me da problemas el humo. Esto es para que al seleccionarlo, digamos que hasta este tope, el domain vaya creciendo para que renderice un poco más rápido lo que es el tema de las físicas de humo, ¿vale? Entonces ya cada uno que lo modifique como quiera. Bueno, pues si ahora seleccionamos Eevee, veréis que desaparece el humo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que necesita un material, el material del humo, ¿vale? Para eso es lo que vamos a hacer lo siguiente, con el cubo del domain seleccionado vamos a materiales y vamos a añadir un principal volume, ¿vale? Le damos aquí y con esto ya activado veréis que aún no sale, pero lo tenemos que tener activado ya, no hay que modificar aquí nada. Nos vamos a venir aquí a render y vamos a darle a volumetric y veis, ya aparece ya aquí el humo. Aún el humo no tiene un resultado muy bueno, ¿vale? No es por otra cosa que le tenemos que abrir aquí y vamos a poner aquí 4, ¿vale? En este caso 4 pondría yo, le daría también a unos 200 samplers más o menos y activaría aquí las sombras volumétricas, ¿vale? En Volumetric Shadows le damos a activar, ¿veis? Y ya esto va apareciendo otra cosa. Va quedando ya mucho mejor. Se ve ya la densidad del humo. A las sombras volumétricas yo le pondría un 30 aproximadamente para que tenga un poquito más de... Sí, así estaría bien. Bueno, pues esto ya va saliendo. Aquí en esta sección os aconsejaría que en los samples lo pusierais un número bajito, le dierais a renderizar una imagen, lo comprobarais a ver qué calidad tiene
por si tienes que subir o bajar a la hora de hacer antes de hacer el renderizado del vídeo, ¿vale? Pero eso es lo primero. Le voy a dar al 0, ¿vale? A la tecla N. Y voy a activar esto. Bloquear la cámara, digamos, para poner esto aquí, para ver cómo, para, digamos, tener el centro aquí de la imagen, ¿vale? Bueno, si le damos a renderizar la imagen, aquí está el tema de los samples que os comenté, y vemos que nos aparece todo gris, ¿vale? Esto puede pasar, algunas veces pasa, porque no hemos hecho el caché completo, ¿vale? Entonces, os aconsejo que os vengáis aquí a las físicas y aquí donde pone caché le deis a Bake, ¿bien? Ahora mismo lo que está haciendo Blender es simular toda la física del humo de nuestro trabajo, ¿vale? Para que no quede nada por detrás, digamos, para que se quede en el caché guardado y cada vez que tenga que animar el humo, no tenga que estar, digamos, computando todo el proceso del humo. Entonces, nada, le damos aquí a Bake para que haga todo el proceso de los 250 frames en este caso y esperamos para ver. Vale, ya una vez tengamos hecho esto, le vamos a dar a render, vamos a ver si, bueno, vamos a darle primero aquí, a ver el humo, veis que ahora ya va directamente, va todo rapidito, el humo, le voy a dar aquí a render, a ver si ahora me sale y no es otro problema, pero bueno, yo creo que debería de salir. Ahí lo tenemos, ya veis. Vale, vamos a darle un poco más de realismo al humo con las iluminaciones y el fondo. Yo lo que haría, en este caso, por ejemplo, me gusta mucho el fondo negro. Yo cada vez que he estado probando con el humo lo he puesto en fondo negro. Y voy a quitar esta lamparita y voy a poner un sol. Le doy aquí a Shift A y voy a sacar un sol. Voy a poner aquí. Voy a quitar esto ya para que se quede eso ahí fijo. Lo voy a poner en este lado, simplemente para tenerlo controlado. Y lo voy a poner así y así, ¿vale? Para que pegue por aquí. Voy a abrir el render de Eevee. Y voy a ponerle aquí en esta sección, le voy a poner un color más o menos así rosado, ¿vale? Y ahora le voy a dar a Shift D para duplicarlo, me lo voy a traer aquí. Lo voy a poner, a ver, así más o menos. Y a este le voy a poner un color azul. Ya cada uno aquí, como siempre, que haga lo que le dé la gana. Esto es para hacer este efecto, así. Voy a darle a render. Vale, a ver, intentar unos segunditos y listo. Y ahí lo tenemos. Fijaos en esta imagen, ¿vale? Está a 64 samples, ¿vale? Y ha tardado unos 7,31 segundos en renderizar. Ya sabes que si tiene 250 frames, pues por 7 segundos, ¿vale? Ahora voy a hacer una prueba, la voy a quitar y voy a hacerla, aquí por ejemplo le voy a poner 20, ¿vale? Le voy a dar otra vez a render. A ver lo que nos tarda. Nos ha tardado 2,46 y ahí ves el resultado final. A lo mejor no tiene tanta diferencia y ya os digo, podéis renderizar mucho más, muchísimo más rápido vuestros trabajos. Entonces, bueno, hacer una prueba siempre con esto. Y listo, ya tenéis hecho el efecto del humo. Ya quedaría cuadrar la cámara como queráis. En mi caso, por ejemplo, yo le voy a poner aquí en un ladito. Y así más alejada, así más o menos, para tenerla aquí en un ladito. Y ya que cada uno haga como le apetezca, lo que le apetezca. La voy a renderizar. En mi caso, bueno, le voy a hacer a 1080. Le voy a poner aquí 30 frames. Y yo le voy a poner aquí en este formato. Y le voy a poner en MP4. Y le voy a poner en alta calidad, por ejemplo. Y nada, le voy a dar a render y ahora volvemos. Pues listo, este es el resultado final. Espero que os haya gustado cómo ha quedado y sobre todo que si lo habéis hecho, pues que hayáis aprendido con este tutorial de hoy. Yo creo que queda muy bien el resultado del trabajo de físicas de humo. También hice este, que es una jugando también con las físicas de gravedad. He utilizado este cubo que va generando humo en un escenario donde va actuando con las físicas y vemos este resultado, que creo que quedaba también bastante bien.
ya como sabéis, es jugar con esto y también probar las diferentes configuraciones. Más adelante haré otro tutorial también con este tema y ahondaremos un poco más el tema del humo y haremos más efectos y más con mejores acabados. Os animo a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que lo conozca más gente y esto siga creciendo y sobre todo seguimos aprendiendo juntos. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.